Eso es anilina de cebolla. Este es nogal. Aquí hay un paso más adelante en el cual se evapora el líquido y se decantan los sólidos. Y aquí ya prácticamente se evaporó todo el líquido. Pero todavía está húmeda la superficie, ¿te fijas? Y se está secando. Luego se convierte en eso. Para ser más concreto, aquí, pues. Aquí, ¿qué hay? ¿Qué hay sino una hipótesis, diríamos así, como un inicio de una pequeña investigación que todavía no sé en qué va a terminar, donde se dan cita combinaciones de colores, combinaciones de forma y restricciones? Te fijas que aquí hay una restricción, hay una especie como de dique que separa dos lugares. Y de alguna manera estoy almacenando el tiempo. Está quedando almacenado el tiempo. El tiempo está trabajando aquí. Y va a seguir trabajando ahí. Y va a seguir trabajando ahí. Entonces, de alguna manera hay una oferta. Yo te pongo en posición de que ves algo que nunca has visto. O que si lo has visto, no lo has pensado de esa manera. Hay algo que relaciona lo lúdico con algo que es inevitable en el tiempo. Lo lúdico es esa capacidad que tenemos nosotros de disfrutar con combinar cosas como si fuéramos niños. Pero como no somos niños, de alguna manera le damos una sintonía un poco más grave. Y todo lo que tiene que ver con el tiempo tiene esa cosa de la gravedad. Los mismos trabajos funcionan por gravedad, porque la gravedad, esa fuerza, que llaman los físicos fuerza de gravedad, va haciendo que los sólidos decanten y los líquidos se evaporen. Entonces, esa misma cosa gravitacional, esa cosa grave, es grave. Es grave. Es grave en el sentido de la otra acepción de la palabra. ¿Está ahí? A ver. En la del último, en el de la derecha. La pila bautismal de la derecha, que escribí una palabra contra el fondo, aprovechando las desplazaciones de óxido. Los números nacen en la antigüedad, son muy, muy antiguos. Pero desde el tratamiento pitagórico, los números que influyeron en Platón, desde ese tiempo los números son seres ideales, incorruptibles. No se deforman, no se degradan. Los mismos pitagóricos le dieron como característica los números. El 1 significa la unidad, el 2 la pareja, el 3 no sé qué, el 4, el 5, el 6. Entonces, desde el siglo V a.C., la teoría de los números, la aritmética, después el álgebra, la topología, ha tratado con estos seres ideales, pero siempre pensé yo, ¿cómo unir lo ideal con nuestra vida terrena, que no tiene mucho de ideal? Entonces traté de buscar una forma de relacionar el número con su destrucción material. Entonces empecé a sacar fotos en las calles, me encontraba números en las veredas, de repente un número 5 quebrado, sin una parte del 5, el 1 con el 2 de repente descompaginado ahí porque, no sé, pues, alguien le pegó un piedrazo, o se cerrajó. La verdad es que lo que pasa es que los números están colocados sobre soportes terrenales y por ser terrenales tienen que ser corruptibles. Pero la idea de mezclar el número con su soporte me llevó a pensar que uno podría hacer como un diálogo entre la matemática, por ejemplo el teorema de Pitágoras, que es un teorema
que uno lo lee y siempre está fresco, es un teorema siempre fresco, como idea, y vincularlo con una versión material del teorema de Pitágoras, donde los cuadrados y el triángulo mismo se han hecho con materiales destructibles, como por ejemplo podría ser papel, cartón, masking tape, como que estuvieran en borrador, como que estuvieran en sucio. Pero después pensé fonolita, clavo. Y hacer una versión de los grandes teoremas clásicos de la antigüedad, que tienen 3.000 años, hacerlos que desciendan a esta cosa terrena, a esta cosa humana, y presentarlo en una muestra. De hecho, yo creo que voy a hacer teorema de Tales, teorema de Pitágoras, el teorema de Pascal, los famosos teoremas de la antigüedad, Gauss. Es una exposición futura.